ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للالباب جوهر ضياء العقل بالفقه الميسر السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كالقاصي والاشتراك في القناه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى ثروة مستنبوهم إلى يوم الفصل العظيم. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah. que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, con sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Bienvenidos a un nuevo capítulo de vuestro programa, las prácticas. del Islam seguimos hablando de un bloque muy importante de un pilar muy importante que es as-salat la oración o el rezo hemos hablado de las virtudes de los beneficios de la importancia que mm, que contiene la, la oración as-salat en el, en el Islam es un pilar fundamental del Islam uno de los cinco pilares y una práctica muy importante a nivel individual y a nivel comunitario una una relación con allah subhanahu wa ta'ala, una comunicación íntima, una conversación confidencial con allah subhanahu wa ta'ala, y uno de los signos de la buena pertenencia y de la correcta adhesión al cuerpo de la religión, al islam. sin la oración, no podemos decir que somos musulmanes. sin el pilar de la oración, que es la, la, la columna vertebral, ¿no? de, 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 el eje central de todo lo que es la parte de las prácticas en el Islam. Sin ese apartado, sin ese bloque de la oración, sin el pilar de la oración, un musulmán no puede afirmar que pertenece a esta maravillosa religión. De hecho, el profeta Muhammad nos dijo en diferentes hadices que la diferencia entre un musulmán y un no musulmán es la oración. Quien la abandona, quien la niega, quien reniega de ella, es cae en la incredulidad y cae en la apostasía. Es considerado que. O, como dice el profeta Muhammad, wa sallam, hay un debate entre nuestros sabios en considerar esa incredulidad simplemente con que eh, abandone un musulmán la oración o es que la abandone negando su obligatoriedad. Eh, y realmente, la segunda opinión es la más, eh, la más fuerte, la más sólida. Y cualquier musulmán que niegue la obligatoriedad de la, de, de la oración y cualquier musulmán que rechaza la oración al-Salat es considerado kafir, no es, no es musulmán. Pero quien la abandona por dejadez, por lejanía, por, eh, por, digamos, vaguería, por no asimilar la importancia de esa oración, pues hay que, hay que llamarle la atención y tiene que saber que está faltando un pilar, no está faltando una práctica normal, no está faltando a, a cuestiones recomendables, no está faltando a Sunan, no está faltando... A actos voluntarios y no está faltando a un pilar de, de, de la religión. Y sin ese pilar, eh, digamos el edificio de su religión no es estable, es totalmente eh, vulnerable y es cuestionable su adhesión, por lo tanto, al Islam. Que Allah subhanahu ta'ala nos haga de aquellos que cumplen de la mejor manera con, con la oración. El profeta Muhammad nos dice en un hadith: Lo primero, ...o de lo primero... ...que rendiremos cuenta ante Allah subhanahu wa ta'ala... ...el día del juicio final... ...es la oración, el Salah. ...si es aceptada, si es válida... ...si pasamos... ...digamos la prueba de la oración... ...se... Eh, se, ...se tendrán en cuenta... ...las otras obras que hemos hecho... ...pero si... Mm, ...no pasamos la prueba de la oración... ...ni siquiera Allah subhanahu wa ta'ala... ...se fijará en las otras buenas obras que hemos aportado... ...si cumplimos con la oración que es Aymanuddin, eh, que es el pilar fundamental del Islam, pues serán aceptadas las otras obras que, que, que aportaremos inshallah, las obras de bien. Pero si no cumplimos con esa con ese pilar fundamental del Islam, todo lo que hacemos de bien no es considerado eh, ante el ojo de Allah Subhanahu Wa Taala, porque si carecemos de esa relación con Allah Subhanahu Wa Taala, si carecemos de ese pilar fundamental pues no tienen importancia las otras, eh, las otras obras y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. La sala, hemos hablado de sus virtudes, hemos hablado de, de su importancia y una de, eh, de las virtudes que determinan su, su, su grado en el Islam es que es el único pilar o la única eh, práctica, el único acto de adoración, ibadah o sha'ira ta'abudia que ha sido revelada al profeta Muhammad وعلى, en el séptimo cielo. Todas las otras eh, órdenes y todos los otros mandamientos de Allah, subhanahu wa todas las cuestiones jurídicas han sido reveladas al profeta Muhammad sallam, eh, a través del de, eh, arcángel Gabriel, con el intermediario de, 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 del el arcángel Gabriel, y han sido reveladas en la tierra. La única práctica que ha sido revelada en el séptimo cielo en el trono de Allah subhanahu wa taala y de manera directa Allah subhanahu wa taala se lo reveló a su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin intermediarios esa es le fue revelada al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en en el viaje en nocturno en el isra o el ma'raj, y ha sido revelada en sidrat el muntaha en, en, donde está el trono de Allah subhanahu wa taala en el séptimo cielo y ha sido revelada directamente sin intermediarios eso determina la importancia de esa sala y de hecho lo hemos mencionado en las virtudes de la oración que es un ascenso, un, un ma'raj ruhi espiritual para cada musulmán que asciende a comunicarse con Allah subhanahu wa de manera íntima, de manera confidencial y entra una comunicación y esto tu lazo con Allah Subhanahu Taala, lazo espiritual, lazo de, de, de firmeza espiritual, de fuerza, de fe, de creencia y que te aporta todos los beneficios que hemos citado en capítulos anteriores. Esa esa cuestión determina la importancia de, esa, de ese acto de adoración que tenemos que tener en cuenta como todos los musulmanes y es una de, de las prácticas que nunca hay que abandonar y nunca eh, digamos el musulmán es eximido de su responsabilidad bajo ningún concepto y ningún, eh, ninguno de los estados, por muy extremo que pueda ser. Es la única práctica que se lleva tanto si eh, estás eh, digamos en tu, en, en, en tu lugar de residencia habitual, si estás de viaje, si estás de camino, si estás bien de salud o estás enfermo si no lo puedes llevar de pie lo, lo, lo puedes eh, llevar a cabo sentado, si no puedes llevarla a cabo sentado, lo puedes llevar a cabo tumbado, si no puedes moverte lo puedes hacer con señalización digamos y con gestos. si no puedes moverte ni siquiera lo puedes hacer con los ojos, si no puedes mover ni siquiera los ojos a la hora de hacer hacer la oración y es un caso extremo lo puedes hacer con la mente. No se deja ni en casos de guerra, ni en casos de paz, ni en estados de, de seguridad o de inseguridad. Siempre hay que rezar, siempre hay que rezar de cualquier manera. Si no se puede llevar con, digamos, con sus eh, prácticas y con sus actos completos, se puede hacer de, eh, con, con, un, con un mínimo ¿no? de, de, de actos válidos. Que, eh, que convierten esa oración en, en, en aceptada y en válida. Es el único acto de adoración que nunca se deja, que siempre hay que llevarlo a cabo, siempre hay que interesarse por él y de manera individual, de manera individual y de manera colectiva. Es responsabilidad de cada musulmán y cada musulmana. Cada individuo tiene la obligación de cumplir con los rezos obligatorios al menos, que son los cinco rezos que estudiaremos y la otra. Eso es lo que eh, concierne la, la, la parte de la importancia de la oración y eh, a los hermanos que han perdido los capítulos anteriores pueden volver a los, a los dos capítulos anteriores donde hemos detallado eh, los, las virtudes de la oración, su importancia y qué es lo que le aporta al musulmán y dónde está ese grado de importancia que Allah Subhanahu wa nos quiere inculcar a través de, de ese mandamiento. Y ahora vamos a pasar a los preceptos legales relacionados con la oración. Antes de llevar a cabo la oración, una vez que ya eh, asimilamos su importancia, su virtud y los beneficios que nos aporta, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar la, la oración eh, a cabo? Las condiciones, las condiciones de obligatoriedad y las condiciones de validez, y luego los pasos que hay que dar, cuáles son los actos eh, obligatorios, cuáles son los actos recomendables, cuáles son los actos que invalidan esa, esa oración, y luego los diferentes tipos de oración, los, las oraciones obligatorias, Salat al al y luego el Sunan, y luego el Nawafil, etcétera inshallah detallaremos todos los aspectos hoy inshallah hablaremos de las condiciones de eh, la oración condiciones de as-sala vamos a verlos en, eh, en estas imágenes condiciones hay dos tipos de condiciones condiciones de obligatoriedad surut al wujub y condiciones de validez surut as-seha cuando se dan las siguientes circunstancias el Salah es obligatorio cuando se habla de condiciones de obligatoriedad son situaciones que cuando se dan, y circunstancias cuando se dan, eh, eso determina que la oración es obligatoria, es obligación del individuo que tiene que llevar a cabo porque cumple con esos requisitos y con, cumple con, con, esos, eh, con esas condiciones. Vamos a verlos detalladamente. El primero es el Islam. Claro, Allah subhanahu wa ta'ala cuando, eh, cuando se dirige eh, con, ese, con ese acto de adoración, con esa obligatoriedad a, 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 a sus siervos, se dirige a los que... Eh, han cumplido con, el, eh, con, con la base del Islam los que creen en la unicidad de Allah en la profecía del Profeta Muhammad no musulmán no le atañe digamos no le concierne la orden de establecer el salat establecer el salat es una obligación de los musulmanes una persona que entra en el Islam abraza el Islam los pilar, eh, uno de los pilares más importantes del Islam es la oración entonces si somos musulmanes tenemos la obligación de cumplir con la oración Allah exige al musulmán que realice el salat en cuanto una persona es musulmana, el salat se convierte en una de sus obligaciones con las que da forma y contenido a su islam. Es una señal y es un signo de pertenencia al islam. Si no rezas, no eres un musulmán. Si no cumples con el rezo, no eres un musulmán. Si no llevas a cabo la oración, no eres un musulmán. Si no crees en la obligatoriedad de la oración, no eres un musulmán. Entonces, eh, la, la condición del islam es una condición cuando se da automáticamente. esa persona que, 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 que pertenece al círculo del islam tiene una obligación que es la oración al salat. si no cumple con ella, no puede afirmar que es un musulmán. otra de las condiciones que vamos a ver en la siguiente imagen es eh, al aql, la razón. el que eh, no sea dueño de sus facultades mentales no está obligado a realizar el salat. todo musulmán con discernimiento está obligado a hacer el salat el salah y todo acto de adoración. Estas condiciones tienen relación con todas las prácticas en el Islam. El, el Islam al-Aql Aql es la razón, es tener juicio y es tener facultades mentales y estar digamos en, en, en nuestras facultades mentales. Para poder llevar a cabo esa, eh, esa responsabilidad. Dice el profeta Muhammad en el hadith: al an thalath. Allah wa exime de responsabilidades y de las prácticas a tres, a, a, a tres tipos de personas. Un, un, a, a, a los niños hasta que lleguen a la edad de la pubertad una persona que ha perdido sus facultades mentales hasta que las recupere y de aquella persona que está dormida porque está inconsciente hasta que se despierta entonces la razón es una de las condiciones del teclif de eh, asumir la responsabilidad religiosa. si eres musulmán, y careces de facultades mentales no tienes razón no tienes juicio de razón no tienes no tienes digamos eh, las facultades mentales eh, eh, en, una, en una condición que implica esa responsabilidad no entras en la eh, no entras en el mensaje digamos no entras en la obligación no entras en los que tienen que asumir esa responsabilidad la tercera condición también es la madurez es al bulugh el menor no está obligado a realizar el salak y los otros actos de adoración tampoco. Se considera que se ha alcanzado la madurez con la pubertad, se ha puesto un límite un, un límite un físico, porque la madurez eh, psíquica digamos, y mental puede adelantarse a la, a, a la edad de la pubertad, pero hay, en la religión el derecho jurídico ha establecido un límite físico en los cuales, eh, a través del cual entramos todos, puede haber diferencia de edades, puede haber, puede que una persona llegue a la pubertad antes que otra y puede una persona que tenga, digamos, madurez eh, mental antes que la, la pubertad física, pero se ha establecido un límite físico eh, material para que sea, eh, digamos, el, 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 el determinante de entrar en esas condiciones de asumir las responsabilidades y es la pubertad, la madurez. Al bulugh, el menor no está obligado a realizar el salah. se considera que se ha alcanzado la madurez con la pubertad. Todo musulmán en uso de sus facultades mentales y que haya alcanzado la pubertad está obligado a hacer el salah. Eso es lo que eh, nos determina el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rafa al-Kalem hatta yahtalim Un niño o una niña hasta que llegue a la edad de la pubertad. Aquella persona que está dormida, que no, no está consciente sea a través del sueño o sea a través de haber perdido la conciencia por cualquier... Eh, motivo y luego al-majnun eh, aquella persona que ha perdido sus facultades mentales hasta que las vuelva a recuperar. El Islam, la razón y la madurez son condiciones eh, de wujud, eh, condiciones de obligatoriedad. Cuando una persona es musulmana, y cuando una persona eh, es madura, ha llegado a la edad de asumir las responsabilidades religiosas, que es la madurez eh, física, que es la pubertad, y luego la madurez mental, que, que eh, disfruta de todas sus facultades mentales, que tiene juicio de razón y tiene eh, la acl, ¿no? y no tiene ningún impedimento que, que determine que haya perdido esas, esas facultades, eh, eso quiere decir que tiene la obligación de cumplir con la oración y las otras. Y las otras obligaciones en Islam, pero estamos hablando del contexto de as -Sala. Hay otras condiciones que vamos a ver ahora enseguida en la, en la imagen siguiente, también relacionadas con las condiciones de al-Ujub, las condiciones de la obligatoriedad. Vamos a verlo en la imagen siguiente. Anterior. La llegada del momento prescrito para el Salah, Duhul al-Wakt. A partir del momento escrito, señalado para el comienzo del Salah, este es obligatorio. El Salah también tiene unos tiempos determinados. Una vez que entra, ese tiempo determinado en salat al en el sagrado ciertamente las oraciones prescritas tienen unos tiempos determinados cuando entra ese tiempo determinado de los cinco rezos detallaremos inshallah los los diferentes rezos que es, eh, los estatutos legales relacionados con los diferentes rezos cuando entra ese, ese tiempo duhul al cuando llega el momento prescrito para el salat a partir de ese momento escrito eh, estricto señalado para el comienzo del Salah, este es obligatorio. El Salah se convierte en una obligatoriedad, una obligación. Al Islam, al Aql, al el Bulug y al-Waqt. Cuando se juntan esas condiciones, quiere decir que al Salah es wajib. Puedes ser musulmán, puedes tener razón, puedes ser maduro, llegar a la edad de la pubertad, la edad de asumir las responsabilidades, pero si todavía no ha entrado el tiempo, de eh, obligatoriedad, el tiempo prescrito para ese salá, esa sala, esa sala no es obligatoria para ti. Pero cuando entra ese tiempo, cuando llega ese tiempo determinado de esa sala, ahí se convierte en una obligación. Entonces, esas son las, las condiciones de al al las condiciones de la obligatoriedad. Vamos a detallar los tiempos determinados, cuáles son los tiempos determinados de la oración. Vamos a verlo en, en esta imagen. Al los rezos obligatorios, prescritos y imprescindibles son cinco rezos al día. Cada musulmán y cada musulmana tiene la obligación de cumplir con cinco rezos diariamente, de manera obligatoria. Y nunca debe dejarlos, ni en su lugar de residencia, ni cuando está de viaje, ni cuando está en el camino, ni si está enfermo, ni si está, digamos, eh, en, sus, eh, en, en un estado eh, óptimo de salud, si está seguro o, en, o inseguro. Siempre hay que llevar a cabo, en paz y en guerra, siempre hay que llevar a cabo los cinco rezos del día y los tiempos son los que estáis viendo en pantalla. El dor es al mediodía y su tiempo empieza desde que el sol. Los tiempos tienen relación básicamente con el sol. Eh, el dor empieza cuando el, 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 el Sol empieza a inclinarse cuando está, eh, al, cuando es el, el mediodía y empieza eh, a inclinarse eh, el sol hacia, la, hacia eh, el ocaso, hacia eh, el este. ¿no? El, el, el sol sale de, de, del oeste y eh, se va por la parte del este. Entonces cuando el sol está en el centro del cielo, el, está en la mitad, que es el mediodía, cuando empieza a inclinarse, ahí empieza el tiempo del dor. Empieza el tiempo del dor y desde que empieza hasta que acaba y acaba en el asr, en el siguiente rezo. Cada rezo empieza en un tiempo determinado y termina cuando empieza el siguiente y eh, una señal relacionada con el sol cuando las cosas tienen eh, la misma forma en, eh, en la sombra el, el mismo tamaño en, el, en la sombra cuando empieza el sol a inclinarse y va bajando bajando hasta que la, los cuerpos y eh, las cosas o, o los objetos tengan la, el mismo tamaño en la sombra todo eso es tiempo de el dor desde ese tiempo del final del dor empieza el asr a la media tarde empieza el asr, que es el, el, el tercer rezo del día, a media tarde hasta el ocaso hasta, que, eh, la, hasta la puesta hasta la puesta del sol. desde que las cosas el, el, la sombra son, eh, es multiplicada ¿no? cuando los tamaños de los cuerpos en la sombra son multiplicados prácticamente hasta que se vaya al sol, hasta la puesta del sol, que es el tiempo del magreb. y el magrebés es, desde la puesta del sol hasta la entrada de la noche, de Elisha... Isha, y se denomina también maghrib al-Shafaq al-Ahmar, cuando esa rojez del inicio de la noche desaparece y entra la oscuridad de la noche eso es tiempo de el isha y el isha es hay divergencia de opiniones entre nuestros sabios si es hasta la medianoche o es hasta el amanecer y la opinión del zumur es hasta el amanecer hasta el fajr y luego el fajr es el primer el primero de los los rezos que es el sobh el sobh es el amanecer el alba cuando ya empieza digamos desde lejos esa luz cuando ya empieza a aparecer esa luz del día en la oscuridad de la noche, ese es el inicio del alba y termina el tiempo del sobh desde el alba hasta la salida hasta la salida del sol, que es el ocaso. Estos son los cinco salat, los cinco rezos a los que no debe faltar nunca ningún musulmán ni ninguna musulmana. El sobh, que es desde el alba, desde la salida de la noche y cuando ya empieza digamos la luz del día desde lejos a aparecer en el, eh, en el cielo, que es el amanecer, hasta la salida del sol. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos los, los horarios establecidos a través de, digamos, de despertadores y a través de los relojes, a través de programas eh, de, de ordenador o incluso en cualquier eh, teléfono móvil. Hoy en día hay, hay aplicaciones que determinan el tiempo, la localización, el lugar y los horarios de cada, eh, cada ciudad exactamente. Pero si una persona no tiene esos medios, se puede guiar también por las, por, digamos, las, las referencias. De del tiempo y las referencias de sol y de, de oscuridad. El, el tiempo del sol empieza desde el amanecer, al Fajr el amanecer verdadero, hasta el shuruq, hasta la salida del sol. Y todo ese tiempo es de, de Salat al Una persona, si reza antes de que eh, salga el sol una rak'ah, es, es, es considerado que ha cumplido con, eh, con, con el tiempo determinado, con el tiempo prescrito y establecido. Y así lo, lo podemos aplicar a todos los rezos. Cualquier rezo, si llegamos a rezar una, una sola raca... Antes de que salga su tiempo, hemos alcanzado el tiempo prescrito, pero nunca hay que dejar, hay que retrasar el tiempo, salvo si es por causas mayores. Es preferible y es una, eh, y es una cosa muy recomendable rezar en el inicio de cada tiempo. Sabemos que cada rezo tiene un tiempo de inicio y un tiempo final. Y entre los dos se considera un tiempo, pero es recomendable y es preferible, y tiene más recompensa, recompensa rezar el inicio de, de, de los tiempos. Uh, es muy recomendable y es de las obras que Allah subhanahu wa ta'ala ama. Si tienes algún uh, impedimento o estás ocupado con algo, que, que es considerado una excusa jurídica y son causas mayores, puedes retrasar ese rezo, pero nunca hacerlos, eh, eh, hacer perder el tiempo establecido. Siempre rezar dentro del tiempo fijado, que es el inicio y el final. Tenemos al-Subh, desde el amanecer hasta, el, hasta la salida del sol, luego el Dor del mediodía cuando empieza a inclinarse el sol de, 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 de la zona central de, del cielo hasta el tiempo de la Asr, hasta, el, el, hasta la media la media tarde y es si, si no tenemos digamos relojes eh, la, la descripción que nos, eh, que nos aporta el hadiz del profeta muhammad es cuando las, los cuerpos eh, la sombra de los cuerpos reflejada refleja el mismo tamaño de, de esos objetos o de los, de los cuerpos a partir de ahí empieza Salat al asr empieza el tiempo de el rezo de de la media tarde y es desde uh, es desde el tiempo del Asr hasta la puesta del sol, hasta el ocaso, hasta cuando se va el sol, que es el, tiempo, el inicio del tiempo del Magreb, hasta Maghrib al-Shafaq al-Ahmar, cuando desaparece esa rojez en la oscuridad de la noche y cuando ya entra entra la noche, y ese es el tiempo del Aisha, hasta la medianoche o hasta eh, el amanecer, que es la opinión. Eh, más sólida, que es la opinión de la mayoría de nuestros sabios. Y medianoche aquí nos, no, no nos referimos, cuando hablamos en contextos jurídicos, cuando se habla de medianoche, no nos referimos a las 12 de la noche, sino siempre hay que calcular el tiempo de la puesta, desde la puesta del sol hasta la salida del sol y eh, las horas que dura. Eh, esa franja horaria, pues eh, la mitad de ese tiempo es la medianoche. Si el sol, por ejemplo, si la puesta del sol hoy en día es a las seis y cuarto y eh, la salida del sol es a las ocho y media, pues medianoche no, no es a las, doce, eh, a las doce exactamente de la noche, sino hay que hacer el cálculo, eh, contar las horas entre las dos franjas y medianoche jurídicamente hablando es la mitad del tiempo. Esos son los tiempos para los rezos obligatorios, que son los cinco rezos que nunca hay que... Que nunca hay que, eh, a, a los que nunca hay que faltar un musulmán y una musulmana como he dicho anteriormente tanto si, es, eh, si estamos eh, digamos, en nuestro lugar de residencia, si estamos de viaje, si estamos eh, enfermos o si eh, gozamos de nuestra salud, siempre hay que llevar a cabo esos cinco rezos. si no tienes esa relación con allah subhanahu wa ta'ala, si, no si no acudes a las cinco citas, de, de, de la oración que Allah subhanahu wa ha establecido para nosotros no cumples con un pilar muy importante y si no cumplimos con ese pilar lamentablemente no podemos afirmar que somos musulmanes luego, aparte de los, los uh, salawat al-maktub aparte de los rezos obligatorios hay rezos que son opcionales y recomendables vamos a verlos en esta imagen sunna son denominados sunna son salat Rezos, oraciones, recomendados o recomendables, y los hay de dos tipos, Sunna Mu'akkada y Sunna Rair eh, Mu'akkada, muy recomendados, muy recomendables, Sunna Mu'akkada, que, lo que los hace ser prácticamente obligatorios y son los siguientes son muy recomendables porque el profeta muhammad o insistió mucho en ellas y las hizo eh, siempre que eh, dio ocasión a ello que es el huir una sola raca con la que se clausura el sala de la noche es un es una sala opcional muy recomendada que hacía el profeta Muhammad que nunca abandonaba, tanto eh, si estaba de viaje o si estaba en su lugar de residencia, y es una, eh, una oración impar que hacía el profeta Muhammad para culminar y para cerrar el rezo de, de su día. O cuando hacía el qiyam, cuando hacía rezo nocturno, terminaba con, con esa raka'. Se puede rezar impar: una raka', tres rakat cinco rakat siete rakat nueve rakat y hasta. ...11 rakat, como lo hizo el profeta Muhammad, pero con una sola rakat es totalmente válido. Eh, las dos rak'at del fajr son sunna antes de el eh, rezo de eh, sobh antes de el amanecer cuando rezamos el rezo obligatorio es muy recomendable rezar dos rak'at del fajr estos son rezos muy recomendables sunnah muakada los rezos del eid también son sunna muakada de las dos fiestas de, eh, en el islam la fiesta del fin de ramadán y la fiesta del sacrificio y también el kusuf cuando, eh, cuando surge el eclipse del sol o el istisqa cuando se necesite que llueva es una, son oraciones especiales de determinadas para determinados momentos que cuando surgen lo hacía el profeta Muhammad, alayhi wa alayhi wa sallam, entre otras. Aquí solamente mencionamos la diferencia entre el FARD y entre lo recomendable. También hay otro tipo de eh, Sunan que son de, digamos, recomendadas. Eh, de, de manera en un grado menor, como gair eh, mu'akkada, digamos, y son las siguientes: Tahiyyat eh, al masjid, el saludo, dos rak'at al entrar en una mezquita, ya lo estudiaremos inshallah detalladamente, se, se denominan. Eh, los eh, el rezo del saludo a la mezquita. Cuando entramos a la mezquita, antes de sentarnos siempre tenemos que rezar dos rakat de manera muy de manera recomendada, como lo hacía el profeta Muhammad صلى الله son eh, son sunan, son rezos opcionales que se hacen antes o después de los cinco salat obligatorios. Sirven como eh, para, eh, como para complementar, digamos, los fallos y para también tener tener la la, la costumbre y tener eh, la, la práctica de rezar cuando una persona reza opcionalmente el rezo obligatorio eh, se convierte en una cuestión muy fácil muy habitual y cuando simplemente se limita a los rezos obligatorios se convierte en una cuestión un poco pesada dos rakat también después de las abluciones el profeta muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, también nos recomendó rezar dos rakat siempre que hagamos una ablución al doha el rezo de eh, media mañana cuando ya sale el sol eh, eh, hasta llegar al mediodía, todo ese tiempo es un eh, es tiempo para Sunnat al Y la, los Tarawih durante las noches de Ramadán y también Qiyam al-Layl o que son durante las noches eh, todas las noches de, de todos los días y lo hacía el profeta Sallallahu se le mes una franja de, de horas donde la mayoría de la gente está dormida y aquella persona que se levanta a comunicarse con Allah en un tiempo donde la mayoría de la gente está totalmente digamos eh, lejana de recuerdo de Allah Wa es un tiempo para los destacados y muy pocos lo llevan a cabo y lo hacía el profeta Muhammad alaihi wasallam todas las noches y todos los virtuosos y todos los devotos pues llevan a cabo esa oración de eh, nocturnidad y luego como eh, tercer tipo son al-nafil como vamos a ver en esta última imagen inshallah ta'ala tenemos al faraid, tenemos al-sunnah en el y tenemos el al-nafil el 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 que es al son salat que se hacen de noche o de día al margen de las unas siempre que quiera uno puede Rezar, inshallah, o dos rak'at, cuatro, seis, ocho, hasta lo que, lo que pueda, teniendo en cuenta los tiempos en los cuales es eh, no recomendable rezar a la al makruja, que ya especificaremos, inshallah, o en su momento. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso para eh, terminar el programa de hoy, inshallah. Hemos hablado de las condiciones de al wujud las condiciones de la obligatoriedad de eh, al-salah. Cuando surgen esas circunstancias, el, eh, el llevar a cabo la, la oración se convierte en una cuestión obligatoria. Lo primero es el islam ser musulmán y eh, entrar en el círculo del islam porque solamente los musulmanes... Eh, son, eh, digamos, concernidos con, con, con el tema de las prácticas y con las obligaciones, con los preceptos del Islam. Una persona no musulmana no le atañe a la orden de Allah a la hora de cumplir con los preceptos, pero una vez que somos musulmanes tenemos ciertas obligaciones y cuando se habla de los pilares, pues es una, es una obligación notable. Luego, la razón al-Aql es tener facultades mentales y estar en condiciones para poder asumir la responsabilidad. Luego, llegar a una madurez física, que es la pubertad, que es la edad, o el signo físico que el Islam ha puesto como límite para las, los niños eh, y se, para que se conviertan en personas eh, responsables de sus actos. En, el, en la cuestión del salah, y aquí se me ha olvidado eh, mencionarlo, es importante inculcarle a los niños desde una edad muy temprana. El profeta Muhammad Sallam nos dijo que debemos de enseñar a nuestros hijos al salah a partir de los siete años. Hay que enseñarle a los niños la oración a los siete años porque es un, es, es, es un hábito. Si desde niños saben que tienen que rezar, si, si, si asimilan la importancia de la oración desde una edad temprana, cuando llegarán a la edad de la pubertad lo, lo llevarán a cabo de la mejor manera y será una cuestión muy fácil. Un niño que nunca se le ha enseñado la oración y cuando llega a los 15, 16 años le, le obligas a hacer la oración, no lo va a llevar a cabo y va a ser una cuestión muy difícil para él y no va a cumplir con ese precepto. Por eso el profeta famoso Israel nos llama a enseñar a nuestros hijos desde los 7 años y enseñarles eh, la oración implica enseñar, enseñarles al tahar, a la purificación, la evolución y todos los preceptos relacionados con la oración. Y nos dice, hay que ser exigentes con ellos. Hay que ser muy exigentes y obligarles de alguna manera manera a los 10 años eh, es una cuestión de hábito, es una cuestión de educación, de práctica y cuando se llega a la pubertad ahí ya es una responsabilidad y tiene que rendir cuentas ante Allah Subhanahu wa por sus propios actos, pero antes en los años anteriores hay que enseñarles y inculcarles esos valores. La pubertad es una de las condiciones también y luego es duhul el waqt, cuando llega el tiempo prescrito determinado y lo hemos detallado para los cinco rezos obligatorios es as al asr, al magreb y el isha cinco rezos repartidos a lo largo de todo el día y hemos hablado de, de los beneficios y de las virtudes de esos cinco tiempos porque Allah subhanahu wa digamos nos ha repartido la oración en, en esas cinco franjas del día qué es lo que supone para un musulmán en su relación con Allah subhanahu wa y lo que le aporta espiritualmente y moralmente esa oración y luego tenemos los rezos que son recomendables de manera eh, de manera insistente digamos de manera clara que son las Sunan al Muakkada y luego tenemos la Sunan Ghair al-Mu'akkadah eh, y el Nawafil el Tatawa, lo que es opcional que siempre lo podemos llevar a cabo, lo detallaremos más inshallah ta'ala en su momento, nos quedamos aquí por hoy y nos vemos en el siguiente capítulo, bismillah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh